Desde hace tiempo se ha formado el Frente Gremial Docente y en ese Frente Gremial somos los docentes de la provincia luchando por nuestros reclamos. Los compañeros de la universidad también estuvieron junto con nosotros. Hoy estamos al lado de ellos, acompañándolos también en esta apertura de esta carpa, con lo simbólico que es para Río Cuarto y para toda la zona, ¿no? Estar acompañando a los compañeros, porque no únicamente quedaron los reclamos de la provincia, sino también de la nación, cuando le exigimos al gobierno nacional la reapertura de las paritarias. Profesor Olivero, ¿hay una problemática generalizada para el sistema educativo en la Argentina? Sí, evidentemente, si no hubiese una problemática, no estaríamos aquí en una carpa docente peleando por la educación y por los educadores, ¿no? Esta dificultad que venimos transitando estos últimos años nos ha llevado a tomar decisiones y acciones que van más allá de lo que uno quisiera. Lamentablemente, después de haber pasado durante unos cuántos meses dificultades desde los otros niveles, del nivel primario al nivel terciario, aquí en la provincia de Córdoba, pidiendo una paritaria, un espacio de negociación salarial. Hoy nos encontramos de que a nivel nacional no se ha dado la paritaria nacional, con lo cual los docentes universitarios, o por la cual los docentes universitarios pueden mejorar sus condiciones laborales y sus condiciones salariales. Y bueno, aquí estamos acompañándolo, como decía Juan, con el Frente Gremial, apoyándonos entre todos por una educación mejor, porque el país necesita que los docentes estemos mejor y que los alumnos estén mejor también. En todos los casos, el número ha sido prácticamente el mismo, entre el 18 y el 20. Sí, queremos llamar así, las mejores salariales han sido así. Consideramos y seguimos considerando desde todos los ámbitos sindicales de que es muy poca la mejora, atentos a cómo ha evolucionado la inflación en todos estos meses y cómo se tiene pensado evolucionar, ¿no? Las previsiones no son nada alentadoras. Estamos en lucha, seguimos en la lucha. Nosotros desde SADOP también no solamente acompañamos a los docentes de las universidades nacionales, sino que también representamos a los docentes de las universidades privadas y tenemos un plan de lucha que en conjunto se está dando en la ciudad de Córdoba y en Buenos Aires también, en las diferentes universidades, y vamos a estar acompañando a la marcha que se va a hacer el día 16 de mayo a todos los universitarios nacionales.